Y ella siempre me molesta por no cerrar con seguro. Hipócrita. Mari. Mari. Estoy. Vamos, contrólate. Estoy. Así que aún estoy aquí. Agradece tu suerte. Te ves hermoso, campeón. ¡Piérdete! Entonces, vas a dejarme usar tu cuerpo, ¿verdad? ¡Yo nunca dije eso! ¿Y yo? ¡Aún sigo aquí! Vaya, ¿estás anulando nuestro acuerdo? Tampoco dije eso. Si tú lo dices. Como sea, es muy acogedor este lugar. ¿Tienes alguna idea de a dónde se llevó a mi hermana ese imbécil? Bueno, para que su plan funcione, debes celebrar este enorme ritual. Así que, si solo averiguamos dónde... Tranquilo. Ahora mismo te mataría de inmediato. No puedes apresurarlo. Hay otro lugar a donde iremos primero. Todos se han ido. Solo desaparecieron. Probablemente. Y si su plan está funcionando, la comunicación con el exterior también se cortará. ¿Ya llevas tiempo tras este tipo? Sí, pero eso no impidió que me mataran. En fin, suficiente charla. Debemos irnos. Nuestra primera parada es Yugen-Saka. La niebla sigue aquí. Aléjate de esta cosa. Es peligrosa. ¿Qué es eso? Vamos a investigar. Mira quién está aquí. Están en nuestro camino. Acaba con ellos. No puedes esquivarlos, entonces intenta bloquear. No bajes la guardia. ¡Aléjate de ellas! ¡Rápido!
transportaré por mucho tiempo. Bien, así que aún podemos purificar el portal. Oye, da un vistazo dentro del santuario. Katashiro. ¿Podemos usarlos? Ya terminamos aquí. Vámonos. ¿Qué le está ladrando? ¿Por ahí? Detenemos esto. Aún hay tiempo para salvarnos. Esas cosas ya han hecho bastante daño en esta ciudad. Debe haberlos convertido en espíritus. Veamos si podemos ayudar de alguna manera. ¿Por qué no sacas uno de esos, Katashiro? Fueron absorbidos. Parece que funcionó. Bien, ahora para el paso 2. Ve si puedes encontrar una cabina telefónica. ¿Todavía hay de esas? Solo encuentra una, chico. Bien, ¿ahora qué? Levanta el auricular, nos conectaré. Vaya, ¿qué de...? Ed construyó estas cosas. Pon el Katashiro enfrente. A quien sea que la niebla haya vuelto un espíritu, debería volver a ser normal en cuanto lo saquemos. ¿Qué es esta cosa? Es él. Un esfuerzo inútil. Solo yo tengo la clave para salvar a estas almas. Ahora apártense. No son salvadores. Apártense. Vamos. Tenemos que salir y ayudar a tantos espíritus como podamos.
Ahora de vuelta a nuestro pequeño tour. Próximo destino, Yugen-Saka. Entonces, ¿este tipo Ed sigue vivo en algún lado? Se suponía que ese era el plan. Pero todo ha salido mal. Así que no tengo idea de qué está haciendo. ¡Ah, diablos! ¡Tengo que salir! ¿Qué es eso? Déjalo por ahora. Sigue avanzando. ¿Tienes ganas de morir? ¡Ya basta! Tienda de conveniencia. Podría encontrar... ¿Eso es un gato? Técnicamente es un yokai. Debió salir cuando todos los humanos desaparecieron. Parece que venden Katashiro. Cuantos más tengamos, más eficientes podemos ser rescatando almas. Me pregunto para qué podríamos usar esto. Tienen algunas cosas inusuales aquí. ¿Quién va por ahí cargando pepinos? Oh, tienen engine. Me gusta esa cosa. Tengo la extraña costumbre de comprar cosas como esta. Odio esperar cuando la gente hace compras. Oh, buhu. Sube al segundo piso. ¿Qué demonios es eso?
Es una de las grabadoras de voz de Ed. ¿Esta es tu casa? Primero necesitamos desbloquear la entrada. ¿Qué hay ahí adentro? Ya verás, solo entra. ¿Qué es este lugar? ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿Quieres hacerlo tú? Para nada. Todo en este mapa está dentro de la barrera. Y ya viste qué pasa. Quien toca la niebla en el interior, desaparece. ¿Barrera? ¿Estás diciendo que todos en Shibuya se han ido? Sí. Por lo menos de 50 a 100 mil habrán desaparecido ya. Quizá más. ¡No puede ser! Pero realmente no me interesa el número de víctimas. Lo importante es que tu hermana y nuestro sujeto están por aquí. Pero, ¿dónde está? Oye, ¿este libro es tuyo? Sí, de niño vi un kappa. Me ha interesado el tema desde entonces. ¿En serio? Sí que siempre ha sido raro, ¿eh? Lo que tenemos aquí es algo de comida del otro lado. Deberíamos poder comerla. Pero podría caernos un poco diferente a la comida regular, digamos. Estas son algunas de mis viejas notas de casos. Tenlas a mano. ¿Qué es esto? ¿Te gusta? Tómalo. ¿Dónde conseguiste esto? Mi antiguo empleo tenía ciertas ventajas. ¿Quién eres? En realidad. Algo así como un perro guardián de este país, en una jauría callejera. Bueno, seas lo que seas, no eres un ciudadano modelo, eso es seguro. ¿Quiénes son? Eran amigos. ¿Ah? Énfasis en el eran. Nuestro amigo enmascarado mata sin problemas. Ojalá tampoco hubiéramos tenido problemas. Así que pelearon todos juntos contra ese tipo. Muy bien, ahora tenemos un arma. Hora de irnos. Debe haber una forma de romper esta barrera. ¡Encuéntrala!
una piedra de la barrera. ¡Destrózala! Debe haber más de ellas. Debe haber otra de esas piedras en este piso. ¿Qué está pasando? Estamos recibiendo más interferencia del inframundo debido a la barrera. Nos aplastará si no hacemos algo al respecto. Está muy lejos. Atraviésala con una flecha. Apunta y luego dispara. Bien, ahora este es un lugar seguro. No vamos a durar mucho. ¡Muévete! Aún quedan piedras por encontrar. Sigue buscando. ¿Un callejón sin salida? No. Podemos subir. Vamos, no tenemos tiempo que perder. Está aquí. Busca en el área. ¡Ese es el núcleo! ¡Destrúyelo! Lo logramos. Oh, hubiera sido mejor sin eso. Mira afuera. El tipo que nos tendió la trampa debe estar cerca. Uf. La barrera desapareció. Nuestro alborotador aún podría estar cerca. Ve abajo. ¿Hay alguien ahí? No, pero... Así que también puedes verlos, ¿eh? Bien, escucha atentamente y haz lo que te digo. Vaya. Supongo que ese es el tipo que creó esa barrera. Ve tras él.
¿Qué es eso? Corrupción. Intenta alcanzarla con mi poder, tal como antes.